Buenos días a todos los estudiantes en esta mañana. Los saludo. Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a iniciar esta clase el día de hoy, clase número 8. Para todos ustedes que han iniciado, que ustedes ingresaron desde la primera clase. Entonces ya vamos en la clase número 8. Listo. Estudiantes, bienvenidos de nuevo. A nuestra clase del área de español. Todos los chicos de ciclo 4 los saludo en esta mañana. Espero que ya estén ubicaditos en cada uno de sus, bueno, del lugar que usted escogió para escuchar esta clase y para ver esta clase, que tengan ahí al lado su módulo con las preguntas que tienen de temas específicos allí en sus libros, sus módulos. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar siempre la misma dinámica. Uno, usted va a tener apagadito su micrófono, apagadito su cámara, para comodidad de todos. ¿Listo? Vamos también a recordar los compromisos que tenemos, los compromisos académicos que tenemos para entregar el 15 de junio, y vamos a recordar también lo del libro. Entonces, como primera medida, mi nombre es Milena Vilán, para los estudiantes de pronto que son nuevos, porque casi todos los fines de semana tenemos estudiantes nuevos. Entonces, para usted que ingresó apenas hoy, buenos días y bienvenido a este grupo de trabajo. Para los antiguos y para los nuevos, que quiero decirles o quiero hablarles sobre esos compromisos académicos que tenemos con la institución y con usted también. Entonces, uno de ellos es que usted muy juiciosito va a manejar su módulo, lo va a resolver durante la clase para que usted después no me esté preguntando en la pregunta 100, me diga, profe, es que yo no me acuerdo la pregunta 20, porque ustedes saben que yo tengo, o no solamente yo, chicos, todos los profesores manejamos unos límites de clases, entonces cogemos 10 preguntas, por ejemplo, 15 preguntas para resolver en una clase. Entonces, la idea es que usted esté muy atento. Entonces, eso sí les voy a recomendar siempre, chicos. Para aquellos que apenas ingresaron hoy, profe, ¿qué hago con mis módulos? Porque imagínense, ustedes ya van casi que en la pregunta 90 y tanto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para ponerme al día? Entonces, esas clases están siendo grabadas. Entonces, ahí en el chat ustedes van a encontrar esas clases, ¿sí? Van a encontrar ahí dónde ingresar para esos videos. Entonces, para que lo tengan en cuenta cada uno de ustedes, muchachos, ¿listo? Entonces, para que no tengan excusas de que, profe, es que yo no estuve hace 8 días. No, vaya al link donde aparecen todas y cada una de las clases y resuelva esas preguntas. Lo mismo para los chicos que quedaron con inquietudes. Pueden ir al link, volver a escuchar la clase, me van a volver a ver a mí, se van a volver a ver ustedes. Entonces, hagan el ejercicio. No hay excusa de que usted a estas alturas no tenga ya su módulo bien diligenciado hasta el día de hoy en la pregunta que vamos. Listo. Por otro lado, la agenda, ¿por qué? Varios me han preguntado por qué la agenda, profe. La agenda es para que usted tome apuntes. La idea no es solamente que usted coloque A, B o C, sino que usted también escriba y alimente su agenda con información de las que damos de los temas que vemos cada 8 días. Entonces usted puede ir haciendo ese trabajo muy bien organizado. El libro, que es el que más caos hemos tenido. Para la próxima clase voy a enviar, así como se envía el link de cómo se deben descargar los videos. También voy a enviar la información para todos, la misma información, porque sí he visto esa dificultad en cada uno de los grupos. Me dice, profe, pero el rosadito, ¿qué selección es, profe? ¿Pero qué indica el separador verde? ¿Qué indica el azul? Profe, ¿me puede revisar? ¿Por qué? Porque cada uno, a la medida que van consiguiendo el libro, me van preguntando, y esa no era la idea. La idea era que ustedes del principio tuvieran o no el libro, tomara dato de cuáles eran los colores de los separadores del libro. ¿Dónde deben de venir? Ya deben ir terminando, porque la idea es hacer un foro donde usted me va a hablar del libro que leyó y va a defender su idea sobre el libro que leyó. Pero usted no lo va a poder hacer si no hace antes una comprensión de lectura. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Y se van a dar cuenta muchos. Como ustedes no hicieron la separación de los temas que yo les indiqué dentro del libro,
les va a tocar volver a leer para encontrar dónde es los lugares, cuáles son los autores, los personajes secundarios, dónde empieza el capítulo, ¿sí? Van a tener que volver a hacer ese ejercicio y era lo que no se quería. Pero como estamos en proceso de aprendizaje, eso nos va a servir para cuando nosotros ya queramos leer un libro de manera autónoma. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante del libro. Para eso es que se lee el libro, para que usted enriquezca su vocabulario. Listo, chicos. Y por último, fechas. Las fechas para entregar el módulo es el 15 de junio, tanto el módulo como el ensayo. Esto lo van a subir ustedes de pronto a un link que les van a dar o a un correo que les van a dar para ingresar todos la misma información. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy, muy clarito allí en casita. Al final de esta clase voy a sacar unos 5 minuticos o de pronto más para también explicar todo lo que vamos a hacer sobre el día del idioma con ciclo 4 de día domingo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta todos y si a mí se me olvida, ustedes me recuerden para explicarles. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar hoy con nuestro tema. Ya terminamos los compromisos sociales. Uno le llama eso a la información que les acabo de dar. Para que todos, ahí queda grabada la información. Ustedes pues no va a decir, profe, es que tú no dijiste, porque queda grabado. Listo. Hoy nuestro tema para arrancar son los niveles del lenguaje. Hoy vamos a hablar de esos niveles del lenguaje. En clases anteriores hablábamos sobre lo que era el lenguaje y la lengua. ¿Recuerdan? Que lo vimos hace como 2 o 3 clases, vimos ese tema. Hoy vamos a ver el lenguaje o los niveles de lenguaje, primero partiendo de un concepto de lenguaje como tal. También lo vamos a hablar desde los niveles, bien organizadito. Revisen ahí en sus módulos dónde aparecen estos niveles o habla del lenguaje. Después de la pregunta número 90 o algo así, 80 y algo, no la tengo muy presente, ustedes van a ver esa información. Resulta que nosotros utilizamos una lengua para comunicarnos, ¿verdad, chicos? Entonces, según nuestra educación o donde vivamos o por nuestras influencias personales, esas influencias personales pueden ser nuestra familia, puede ser nuestros vecinos, ¿cierto? Influencias que tenemos de una comunidad, ¿sí? Cada quien tiene un modo de comunicarse o de expresarse. Yo las clases que trato de, o sea, las modifico de tal manera que sea algo interesante para ustedes, que lo entiendan, que sepan de lo que están hablando, que no se confundan, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer este ejercicio y yo estoy con total seguridad que usted le va a prestar mucha atención a este tema porque es importante para su vida académica, para su vida social y para su vida familiar, porque nosotros hacemos muchísimo daño con las palabras. Entonces, tengamos muy en cuenta este tema, no solamente para llenar un módulo, sino que le quede algo para, no para el ahora, sino para el mañana. O sea, no aprendamos para el momento, aprendamos para la vida. ¿Listo? Vamos a hacer, lo que estaba haciendo era una pequeña introducción de lo que realmente el punto al que quiero llegar hoy con este tema. Entonces, como introducción, vamos a hablar del lenguaje. Ya sabemos que el lenguaje es la capacidad innata que poseemos los seres humanos, ¿para qué? Para comunicarnos. Y cada comunidad de hablantes utiliza una lengua. Esa lengua no es vista como el órgano donde nosotros podemos sentir los diferentes sabores. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la lengua como un sistema de signos y de reglas combinadas entre sí, que son comunes en un conjunto de personas. No sé si ustedes han notado que hay chicos que tienen sus grupos y hablan un lenguaje diferente que el que nosotros manejamos. De pronto utilizan jergas, que son palabras atribuidas a su mismo grupo, ¿sí? También los podemos identificar a las personas cristianas. No sé si ustedes han visto cómo es la comunicación cuando nos encontramos de una comunidad cristiana. Entonces, Dios le bendiga, ¿sí? Ya mucha gente lo hace, pero ese es como el lenguaje que se utiliza entre ellos. De fútbol también. Hay palabras del ciclismo, ¿qué más? De las personas que trabajan conduciendo
buses de transporte público. Todos y cada uno tienen una lengua que ellos manejan, un sistema de signos y también de reglas que pertenecen a un conjunto de personas. ¿Listo? Ahora, el sistema de la lengua tiene complejidad porque su estructura trae también temas, perdón, o sea, trae sistemas, trae subsistemas y trae niveles lingüísticos, ¿sí? Que se relacionan entre ellos. Nosotros lo vimos ya en la clase anterior. Recordemos que es lo fónico, lo morfológico, lo sintáctico y lo semántico. Eso lo vimos hace dos clases. Ya vimos este tema. Esto lo hago a modo de introducción para que usted se ubique en lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces ya vamos a ir a nuestro tema después de esta introducción pequeñita. Vamos a hablar de los niveles del lenguaje. Entonces aquí en nuestra diapositiva vemos un mapa conceptual que nos habla del lenguaje, que nos dice qué es la capacidad para expresar qué nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿cómo? Por medio de la palabra. ¿Listo? Entonces, dentro de esa categoría de lenguaje aparecen, aquí en nuestra imagen aparecen tres, que sería el lenguaje vulgar, el lenguaje coloquial y el lenguaje culto. Pero resulta que son más, son cinco. También nos falta ahí el lenguaje popular y el lenguaje científico, ¿sí? Entonces, y no es como tal la clase de lenguaje, sino el nivel de lenguaje. Recordemos que esto aquí está organizado por niveles. Entonces, aparece el nivel vulgar, el nivel coloquial, el nivel culto, el nivel popular, que sería después del vulgar, y aparece también el científico. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar en lo posible, vamos a intentar terminar el tema hoy, sobre todo porque es bastante extenso, pero entonces quiero que lo hagamos de una manera que todos puedan responder las preguntas que están en el módulo. Hablamos del lenguaje vulgar, ¿sí? El lenguaje vulgar es utilizado por un buen grupo de personas. Manejan esto. Una persona que habla de forma vulgar es aquella que no ha podido recibir una buena educación, ¿sí? O ha tenido un pobre acceso a la cultura, ¿sí? ¿A la cultura de qué? Pues puede ser a la literatura, a la historia, a los artes, a las artes, a las ciencias, ¿sí? Entonces, como no ha tenido esa oportunidad de pronto de acceso a la educación, entonces se quedan ahí con el lenguaje que adquirieron desde su región del país, de la comunidad donde viven, si es de la parte rural. Entonces, ellos adoptan este lenguaje. Profe, ¿todos tenemos algo en nivel vulgar? Sí. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen hoy. ¿Dónde están ubicados y dónde deberían estar ubicados dentro de los niveles de lenguaje? ¿Listo? En el nivel vulgar se dice que no habla ni escribe correctamente. ¿Sí? Su vocabulario es pobre, no conoce muchos sinónimos, utiliza expresiones muy vulgares. Aquí hablamos del lenguaje vulgar, ese lenguaje que no está, que lo han modificado de alguna manera las palabras, que no se dicen, digamos, las utilizan sin tener en cuenta si el que está escuchando les gusta o no les gusta, lo utilizan en todo lado, si usted va a una reunión lo hablan igual, si usted los ve no sé, en una asamblea de la Junta de Acción Comunal, van a hablar igual, en la casa hablan igual, en un sitio público hablan igual. ¿Sí? Ese es el lenguaje vulgar. Es utilizado, aquí nos dice que es utilizado por personas de un bajo nivel de instrucción, o sea, en la parte académica. Tienen un abuso de expresiones locales o regionales. Las personas que son del norte de Colombia, de la región Caribe, siempre utilizan el ajá, y esa es una muletilla. El ajá, así, y ajá, ¿sí? Es decir, ¿y qué más me quieres decir? ¿O qué más me cuentas? Es un lenguaje vulgar, ajá. ¿Sí? Eso es un abuso de las expresiones locales y regionales. Utilizan oraciones muy cortas, ¿sí? Entonces puede ser, ¿te das cuenta? ¿Sabes? ¿Sí? Puede ser, la moto quedó afuera,
¿Sí? Ese tipo de lenguaje, la a moto, está mal dicho, es la moto, ¿ok? Abuso de muletillas. Ya les decía que la muletilla es esa palabra que se repite constantemente dentro de nuestro lenguaje. Es decir, yo digo cinco palabras, seis palabras y ya utilizo una muletilla. ¿Sí? A mí me pasa mucho, utilizo mucho la muletilla, ¿verdad? 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 Eso es una muletilla y no debe usarse. Yo estoy trabajando sobre eso también porque muchas personas, pues con el tiempo aprendemos que eso no hace parte de un lenguaje culto que ya debería manejar, por ejemplo, la propia Milena. Entonces, yo trato de utilizar un lenguaje que me pueda comunicar con ustedes y me puedan entender. Pero si estoy en una comunidad académica donde solo hay profesores, yo no puedo manejar mucho esa muletilla porque me van a llamar la atención. ¿Listo? Otra palabra es, otra característica es el uso de palabras incorrectas o incompletas. ¿Cómo cuáles, profe? Entonces, puede ser como, que es jartera, puede ser nosotros, nosotros, no con S sino con J. Ahorita les voy a mostrar otros ejemplos ahí en la pantalla. Entonces, también el uso de obscenidades. Las personas de lenguaje vulgar son muy groseras en sus palabras, lo que dicen. De tres, cuatro palabras ya dicen una vulgaridad. Por eso la palabra vulgar es de grosería, de grotesco. No, por ahí no debes hablarlo, ¿sí? Y nosotros debemos salir de esa zona de confort en la que estamos. Yo sé que ustedes están en su proceso de aprendizaje, que ustedes están validando su bachillerato, pero una de las formas donde la gente se va a dar cuenta que usted está validando y que está aprendiendo es manejar su lenguaje. Yo sí soy muy cansona en eso, se los digo honestamente. Trato de que si mi trabajo es con niños, desde pequeñitos ellos empiecen a hablar un lenguaje muy académico. Si lo hago con los niños, imagínense con ustedes, con jóvenes y adultos, no pueden ustedes salir hablando de la manera como ingresaron hablando en las clases. No puede pasar. ¿Por qué? Porque usted está viendo, ¿sí? Entonces, no solamente lo están hablando de manera verbal, sino lo estamos escribiendo. Entonces, ojo con eso, la tecnología que nos sirva. Venga, yo tengo que mirar cómo se escribe tal palabra, si lleva tilde. Todo eso es importante, chicos. Eso no me va a quedar a mí, porque poco o mucho ya la profe Milena tiene un conocimiento, pero ustedes no. Entonces, deben tomarse el trabajo de mejorar su léxico. Cómo hablan, cómo se dan a conocer a las personas que digan, vea, pero este muchacho cómo ha aprendido, esa muchacha cómo ha aprendido. Es muy bonito en vez, o sea, es muy diferente que le digan, uy, no, pero parece que no hubiera pasado por un colegio. Eso es saludar, hasta el saludo es lo más sencillo. Buenos días, ¿cierto? No, olis, porque ahora está muy de moda esa palabra. No, señor, es buenos días. Y esas cosas nos van a ayudar a qué, a hacer a que se nos vea de alguna manera la parte o el nivel de lenguaje que hemos aprendido. Una de las palabras que les estaba comentando es toalla. Las personas que dicen toalla no es toalla, es toalla. Se me le perdió. No se dice se me le perdió, se perdió. Otra, anteojo, por no decir antojo. Baby, en vez de decir baby, ¿sí? Aparte de que son extranjerismos y nosotros los utilizamos como queremos. La azúcar no es la azúcar, es el azúcar. No es la calor, se dice el calor. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unos chicos ahí en nuestra imagen, porque pues nos damos cuenta que los chicos, cada quien tiene su lenguaje vulgar. ¿Listo? Ejemplos, aquí tenemos unos ejemplos. Fuimos a la escuela, no es fuimos a la escuela, fuimos a la escuela. Aiga, no es aiga, es haya. ¿Listo? Corristes, no es corristes, es corriste. Usted, no es usted, es usted con D. Y muchos se nos sale, oiga usted, no es usted, es usted. No se dice señor, se dice señor. No se dice medicina, se dice medicina. Y esta sí que la decimos cuando estamos así como en mucha confianza. Y está bueno ese tinto que usted me dice, está bueno tal cosa. No, está bueno, está rico, está exquisito el tinto que me ofreciste. ¿Sí ven? Cambia. Entonces tiene que cambiar nuestro lenguaje, chicos. Eso con lo referente a
El lenguaje vulgar. Muy bien, vamos con otro tipo de lenguaje. Vamos con el lenguaje coloquial. Bueno, profe, ¿qué será el lenguaje coloquial? Yo aquí tengo algunos datos. Dice que es el que se usa la mayor parte de es el que usa la mayor parte de la comunidad de hablantes. El coloquial es muy similar al popular, ¿sí? Este lenguaje es espontáneo, es natural, sin buscar palabras rebuscadas, ni usar jergas específicas, como suele pasar en medicina, suele pasar en psicología, ¿sí? No, usted sencillamente es espontáneo, se usa en ambientes cotidianos con personas de confianza. Entonces llega a una casa y dice, uy, está calor, ¿qué está haciendo? Deme un vaso con agua. ¿Cierto? Porque es un lugar de confianza. Usted no puede llegar a hacer eso de pronto en la oficina de un médico, sentarse y decir, ay, esa calor que está haciendo, doctor, ¿cierto, doctor? No, usted no puede hacer eso. Usted utiliza un lenguaje coloquial donde tiene confianza, que más que todo es con los vecinos, con sus amigos, con la familia. ¿Sí? Eso. Y recuerde que no es la agua, es el agua. Ese lenguaje es espontáneo, o sea, usted no viene pensando por toda la calle sentarse y decir, ay, esa calor que está haciendo, regáleme un agua. Un agua, o un vaso con agua, ¿cierto? Entonces usted no lo piensa, usted sencillamente llega a ese lugar y como ya tiene confianza, lo dice así espontáneo. Admite algunas incorrecciones, como yo les decía, en el lenguaje coloquial, porque estamos en un medio de confianza, pues se permite que se diga una que otra palabra que no roce mucho con el vulgar, ¿cierto? Sino que sea más bien popular. Son palabras o son situaciones populares. Esas son las que se permiten o se admiten en el lenguaje coloquial. Está colmado de expresiones afectivas, sensitivas y expresivas. Como cuando usted le dice a alguien de confianza, le dice, papito, alcánceme tal cosa. Alcánceme ese zapato, alcánzame, papito o mamita, ¿me haces un favor? Linda, hermosa, ¿me haces un favor? ¿Me alcanzas tal cosa? Esas son expresiones de un lenguaje coloquial. Dice que incluyen interjecciones y frases hechas, o sea, lo que usted arma. Cuando yo le digo, ay, ¿me haces un favor, corazón? Qué pena, ya que estás en la puerta, ¿me haces el favor y me la cierras? ¿Sí ve? Esas son frases hechas, no tuve que echarme toda la mañana pensando, ¿cómo le digo a ese niño cuando entro o a ese muchacho que me cierre la puerta? No, yo lo hago espontáneo y son frases que yo organicé en mi léxico en ese momento. Aquí se usa de diminutivos, aumentativos y despectivos. Diminutivos como, ay, papacito, o ay, mi tesorito, ¿sí? Mi corazoncito, ¿sí? Esas son algunos. Usos que se le da al lenguaje se usan o palabras que se usan en el lenguaje coloquial. Entonces, yo sé que ustedes ahí ya están pensando en cuál nivel están ustedes, en cuál nivel aparece. ¿Ok? Del nivel coloquial o común o popular que se conoce, porque es que el lenguaje popular también tiene que ver mucho con el lenguaje coloquial. También dice que, aunque a veces se produce en él algunos errores, suele ser bastante correcto. Entonces dice, discúlpeme, señor Murray, pero se ha equivocado. Dijo equivocado y es equivocado. Pero digamos que en esta parte, pues con lo que decíamos aquí en la diapositiva, se admiten algunas incorrecciones. Con nuestra familia usamos este habla empleando expresiones cariñosas, diminutivos y aumentativos, lo que decíamos, qué cosa tan bonitica, ¿sí? Qué muchacho tan mugre, si han escuchado esa palabra, y qué muchacho tan mugre, para hablar de esa persona que de pronto su personalidad o su forma de ser es un poco difícil, ¿sí ven? Entonces, todo eso hace parte del lenguaje coloquial. Vamos a ver si tenemos ejemplos acá. Dice, Diana decidió dejar de venir a las clases. Eso es una información de pronto de alguna profesora con sus estudiantes. Entonces, Diana decidió dejar de venir a las clases. También, en la expresión habla hasta por los codos, ¿sí? Si yo le cierro la boca, le salen letreros. Eso es lenguaje popular, muy cerca al popular y coloquial. Si es realmente del lenguaje del nivel común o coloquial. Te quiero mucho, mami. Usted no hace una cita previa diciendo, mami, mañana me puede regalar un minuto a las 8 de la mañana y usted llega y, mami, buenos días. Te quiero mucho. No, usted no hace eso. Usted entra en cualquier momento le dice a su mamá eso. Te pasas, ¿cierto? Y te pasas. Qué genio el tuyo, te pasas.
¿Por qué? Porque hay confianza. Esas son algunas expresiones de ejemplo, son frases para dar ejemplo a nivel común o coloquial. ¿Listo, chicos? Vayan escribiendo ahí en sus módulos o respondiendo mejor las preguntas. Ahora vamos con el lenguaje culto. ¿Qué creen ustedes que es el lenguaje culto? Si ya hemos escuchado también sobre esa palabra culta en clases anteriores. ¿Ese lenguaje culto habla de quién o de qué? Sí, señor. Es el lenguaje que utilizan normalmente las personas que han estudiado o que se han capacitado. ¿Sí? Es hablado normalmente por las personas más instruidas. Este lenguaje culto tiene algunas características y es que está apegado a las normas gramaticales de una lengua. Es decir, si yo estoy en una comunidad, perdón, de educadores, debería manejar esas normas gramaticales dentro de una conversación. No debo interrumpir. Mire que está pasando muchísimo eso. Lo estamos manejando desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Ya no se respeta. Digamos, si yo estoy conversando con una persona y llega otra, ya no se respeta eso que tanto nos enseñaron a nosotros, que era de no interrumpir. Nos enseñaban mucho que cuando dos personas adultas estaban hablando, pues que uno se quedaba calladito y esperaba para poder llegar a contar lo que uno en ese momento quiere decir, ¿cierto? Resulta que ya no. Es muy, pues, normal ver personas que uno está con otra hablando y llegan de una vez. ¿Qué hubo? ¿Cierto? Y empiezan a hablar y un hombre, pero, ¿sí? Y resulta que los niños también tienen ese proceso y los niños ahora se apegan mucho a eso y hace que uno no les ponga atención, entonces los niños no dejan hablar. Entonces, ojo que esas cosas se están perdiendo y les garantizo que nos van a perjudicar más adelante cuando usted ya no pueda corregir de pronto a ese niño o cuando usted ya vea a esa persona adulta, ya es muy difícil. De pronto, en ese caso, que la persona se dé cuenta que está cometiendo un error. Entonces, hay normas gramaticales y una de las normas gramaticales que nosotros utilizamos es el uso de sinónimos, ¿sí? El uso de antónimos, sinónimos, palabras, familias de palabras con las cuales nos podamos comunicar mucho mejor con ustedes. También hay una riqueza de vocabulario. ¿Sí? Cuando usted es una persona con lenguaje culto, es una persona que tiene una dicción clara, es decir, que usted le entiende lo que está hablando, que tiene una entonación moderada, que tienen un orden lógico de las ideas, cuando hablan usted le entiende, ¿sí? A pesar de que de pronto utiliza tecnicismos o palabras así como muy importantes, usted le entiende a esa persona, ¿sí? Esas son las características de un ¿qué? De un lenguaje culto. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, gracias a la experiencia adquirida, detonamos su sabiduría. La economía de nuestro país debe ser considerada primordial. Es para mí un inmenso placer recibirlo en tan magno evento. Eso es cuando recibimos a alguien en una conferencia, en una convención. Los momentos por los que atraviesa nuestra compañía son dichosamente favorables. ¿Saben quiénes manejan un lenguaje muy técnico, un lenguaje culto? Las personas que trabajan ahorita en los call centers, ¿sí? Esas personas que trabajan en servicio al cliente de los call centers son las personas, primero, que tienen más paciencia del mundo y segundo, que están preparadas para estar hablando en todo momento con ese respeto hacia el cliente. Todos nosotros deberíamos tener un poquito de eso, porque cuando nosotros llamamos a los call centers, atacamos mucho a la persona que está detrás de ese teléfono, detrás de esa plataforma, detrás de de ese link, ¿sí? De un celular, de una cámara. Y resulta que ellos son solamente personas preparadas, ¿para qué? Para darle una solución. Pero ellos no son los dueños de la empresa, no son los administrativos, no son los que toman decisiones. Y caemos mucho en el error de insultar a esas personas cuando ellas simplemente están ejerciendo un trabajo, ¿sí? Entonces, que esta clase nos sirva para replantearnos muchas cosas. De cómo estamos hablando, cómo nos estamos preparando, si yo dentro de las clases he mejorado o más bien me he ido más al lenguaje vulgar. Eso está en cada uno de ustedes. Como les decía, el lenguaje popular hace referencia al lenguaje que utiliza el pueblo. Es casi que roza con el tema, con lo que estamos viendo, el lenguaje coloquial. Es muy similar, dice. Hace referencia al tipo de lenguaje que utiliza el pueblo, hablantes que usan la lengua de manera informal y ordinaria para comunicarse diariamente con personas de su entorno más cercano, como ¿qué hubo, parce? ¿Qué más, parcero?
Usted sí es un faltón, me disculpan por la palabra, ¿no? Yo sé que no está bien decirla, pero es para colocar el ejemplo, ¿sí? Esas palabras son de personas que, o de hablantes, que tienen esa manera informal y ordinaria de comunicarse, ¿sí? Y en ese lenguaje popular casi que la gran mayoría estamos. Listo, aquí hay ejemplos. Mañana nos pasamos por el cumpleaños y nos echamos unas risas. Esa podría ser un ejemplo, ustedes qué dirán, dice, ¿pa' qué le haces caso si no tienen ni idea de nada? ¿Sí ve? De nada, pa, ahí está. Estos son el lenguaje popular porque es el que manejamos, sobre todo vuelvo al igual a la región del Caribe, nuestro hermoso país, manejamos mucho esos regionalismos. Estoy pensando de que quizás me compre un coche. ¿Cuál otro? Contra más estudio, menos se me queda en la cabeza. Entonces, entre más estudio, y ahí dice contra más estudio, entonces es un lenguaje popular, ¿sí? Dice también que el loro viejo no aprende a hablar. Siempre he discutido esa parte. Loro viejo no aprende a hablar. Y no sé por qué lo dicen para defenderse uno mismo. Ay, no, no me enseñe eso que el loro viejo no aprende a hablar. Perdón, primero tú no eres un animalito, ¿sí? De pronto el loro, como es un animalito, de hecho no va a hablar, pero usted es una persona, entonces debemos ubicarnos, porque usted se está negando la posibilidad de aprender solamente por un dicho que alguien sacó y usted se lo creyó. Le estamos dando qué poder a esa palabra. Entonces, yo le invito para que no diga, cada vez que digan un refrán, piensen en lo que están diciendo o eso es un proverbio popular que alguien se inventó y todo el mundo le dio credibilidad. Sí, como lo que pasa en las frases que salen en el Facebook de entusiasmo y esas cosas, entonces usted ya cree que quien lo escribió fue el super psicólogo y resulta que no, una persona del común lo escribió y usted le está dando trascendencia, ¿sí? Entonces usted no ponga a las personas como eso para seguir, ¿sí? No lo hagan, no lo hagan chicos porque ustedes son los que se están generando más inconvenientes desde la parte educativa. No, lean, lean, no repitan cosas que dice todo el mundo. Póngalas y piénsenlas en su memoria, ubíquenlas. Digan, oiga, yo tengo que repetir esto. No, pero si no entiendo esto, ¿por qué lo digo? ¿Sí? Porque la moda está así. Sale cualquier. Ese olis lo maneja desde las personas que somos profesionales hasta las personas del lenguaje vulgar. Entonces, ese olis, a mí. De pronto suena muy bonito para algunas personas, pero a mí en lo personal no me gusta. A mí me gusta que me digan buenos días. Si ya tengo mucha confianza, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? O en mi comunidad, Dios la bendiga. Esas cosas son las que yo trato siempre de invitar a mis estudiantes para que lo mejoren. Listo, chicos, vamos a dejar hasta ahí porque ya nos quedan 5 minutos. Nos quedó faltando algunas cositas, pero las vemos en la siguiente clase. No hay ningún problema. Listo, chicos, entendido hasta ahí lo que vimos hoy. Alguien que quiera hablar, me haga la pregunta y luego les voy a explicar lo del día del idioma para que nos quede claro el trabajo que vamos a hacer. Listo, chicos, yo creo que ya tienen eso, ya pueden participar adelante. Profe, pero al fin que ya le dieron entonces, ¿no? O sea, relativamente lo que es el lenguaje popular y Dime. ¿cómo es que se llama el otro? Se me olvidó. Coloquial. Esto, Palabra. ¿son casi lo mismo o no? Son muy similares, son muy similares porque es el que más es común, es el común o el popular. Entonces tiene que ver mucho, tú lo puedes dejar como coloquial o popular. Yo los hice de pronto separados porque hay unas cosas que sí se manejan un poquito en el lenguaje colonial que se permite, pero en el lenguaje popular no. ¿Listo? Lo hacía por hacer esa diferencia, porque en algunos textos lo van a encontrar como nivel popular y en otros lo van a ver como el nivel coloquial o común. Entonces, para que cuando ustedes lo lean no tengan ningún inconveniente. Listo, adelante. ¿Quién más necesita hablar en esta hora? A ver, adelante. Profe, qué Señora. pena para el jueguito que nos dejó la vez pasada. Yo lo hice y me fue como bien. Ah, bueno, muy bien. ¿Y te gustó esa herramienta? Sí, súper, eso no lo hacía en el semestre pasado en psicología y me parece genial. Ok, lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que hay temas que son un poquito más complejos y no los puedo, o sea, me toca organizarlos de tal manera que todos entiendan la actividad. Lo voy a seguir haciendo. La próxima clase les envío otro link para que hagan ese trabajo. ¿Listo? Ok, ¿alguien más su pregunta con el tema de hoy o ya puedo darle la información del día del idioma?
Yo una aclaración, profe. Dígame. Es que lo que pasa es que en mi caso, que pues uno es como yo, entonces uno ya no utiliza la lengua pues popular, creo, o coloquial, ¿cierto? Uh-huh. Sino que para referirse a una persona, uno en vez de decirle tú, entonces le dice vos, o sea, vos, ¿sí? Uh-huh. El vos, o sea, usted, bueno, el vos, usted lo adaptaron a su lengua y pues ahorita se saludan acá, yo he visto que vos y tal y cual, pero o sea es un lenguaje que pues uno no puede dejar después de la noche a la mañana, dejarlo en el pasado solamente porque ajá, porque pues uno creció en ese entorno, ¿sí me entiende? Claro. En el pueblo, entonces uh-huh. Es difícil. Sí, claro. Es dejarlo difícil. Sí, claro, es difícil, pero sí dentro del contexto donde tú te mueves, porque eso lo traes desde la parte regional, pero si tú en el contexto donde te mueves, hay muchas personas que manejan un vocabulario culto o académico, entonces sí va a llegar un momento donde tú vas a adquirir ese nivel de lenguaje, ¿sí? Entonces, vas adquiriendo conocimiento y vas mejorando tu lenguaje. Sí se quita. Yo soy de vereda, orgullosamente, y yo hablaba muy terrible. Entonces, sí se cambia. O sea, yo puedo decir que soy un ejemplo de que sí se cambian esos lenguajes. Nunca es tarde. Ustedes no apliquen ese loro viejo, no aprende a hablar. ¿Listo, compañerita? Entonces, yo sé que sí lo pueden hacer porque les sirve. O sea, que se les salga uno dentro de la clase porque tenemos confianza, pero que en un lugar, en una entrevista, imagínate tú en una entrevista respondiendo así, pues va a ser un poquito más complejo para que te den un trabajo. Entonces, por eso es que trabajamos mucho esa parte de los niveles de lenguaje. Nos queda 1:16 y entonces los voy a ocupar para darles la información del día del idioma. Gracias a ustedes por esas preguntas que me hacen. ¿Qué vamos a hacer? El día 23 de abril celebramos el Día del Idioma. El 23 de abril este año cae un viernes, o sea que nuestra celebración va a ser el día 24 de abril. Los chicos de ciclo 4 van a hacer un trabajito especial para ese día. Van a escribir en un octavo de cartulina con su dibujo, su respectivo dibujo. Van a escribir una de las narraciones de fábulas de Esopo o cuentos de Rafael Pombo. ¿Listo? Eso van a hacer ustedes. Van a escribir un cuento, van a escribir una fábula de estos dos autores, cualquiera de los dos. Si ustedes quieren Esopo, escriben una fábula de Esopo. Si quieren un cuento de Rafael Pombo, un cuento de Rafael Pombo. ¿Dónde lo van a hacer? Si ustedes lo quieren hacer en una cartulina, en un octavo de cartulina, lo valgo. Pero si ustedes lo quieren hacer en una cartulina grandotota de un pliego, lo pueden hacer. La idea es que yo ese día a ustedes muy juiciositos los voy a llamar y les voy a decir, vamos a sacar ese tiempo de celebración, entonces ustedes me van a narrar, van a leerme ahí desde sus casas, esa cartelera hermosa que ustedes